Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos, a una nueva emisión de Pasión por el Ascenso, siempre por la pantalla amiga de América Sport. Tengo tantas cosas para contarles, pero primero lo primero. Quiero agradecerle a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Hemos incrementado los seguidores de una manera espectacular y ese es el fin, ¿no?, que nos proponemos cada día martes aquí en este programa. Antes del comienzo, quiero saludar a dos instituciones que en el día de ayer estuvieron cumpliendo años. Estamos hablando primero de Berazategui. Sí, 48 años para el Naranja de la Zona Sur y 51 años para Defensores de Pronunciamiento de la provincia de Entre Ríos. A todos ellos, a sus dirigentes, hinchas, la verdad, les deseamos un muy, pero muy feliz cumpleaños. Empezamos a analizar las categorías. Te digo, te cuento que los campeonatos están para alquilar balcones, frase nunca dicha. En la Primera Nacional, a pesar de la derrota, después lo vamos a analizar junto al staff periodístico, me parece que el gran ganador de la fecha fue Chacarita Juniors, porque perdió el equipo de Villeri en tierras jujeñas. Pero claro, sus inmediatos perseguidores no lo aprovecharon. Empató Independiente de Rivadavia en un partidazo frente a Estudiantes de Buenos Aires y no pudo. El que podía llegar a alcanzarlo, estamos hablando de Deportivo Maipú, que cayó en tierra santafesina frente a Rafaela. Claro, en la otra zona el que perdió es Almirante Brown, y este sí que se complicó. No está jugando bien el equipo dirigido por Franco, pero claro, lo aprovechó San Martín de Tucumán. Se le puso a una unidad, quedan tan solo 3 jornadas, ¿eh? Y te cuento el fixture que tiene Almirante Brown, que va a tener que levantar, porque este fin de semana visita a All Boys en Floresta, luego recibe a Nueva Chicago, precisamente en su cancha, y la última va a la Ciudadela a visitar a San Martín de Tucumán. Estamos hablando del escolta. La Primera B Metropolitana está que arde, porque Talleres tiene prácticamente asegurado este torneo clausura. Claro, ganó en tierras de Comunicaciones por 2-0. Le dimos suerte a nuestro invitado, ¿eh? Lautaro Villegas por 2 convirtió para el equipo de la dupla, pero en el día de ayer, el Trueno Verde, que mantiene ilusiones en el epílogo, ¿eh?, en el minuto 93 le ganó en la barranca argentino de Quilmes por 1-0, y aunque la última jornada queda libre, parece lejos el alcance a Talleres, pero hay que tener en cuenta la tabla general de esta categoría. Y hoy por hoy San Miguel es el líder con 3 unidades de ventaja sobre Talleres, pero claro, va a quedar en la última fecha va a quedar libre. Y esto tiene que ver también para la definición. El que mejor llegue ubicado a las instancias finales en la tabla general va a ser el que va a definir en condición de local en esta finalísima por la Primera B Metropolitana. Hablamos de la Primera C, otra categoría que está bárbara, ¿eh? El otro día comentábamos, ¿se ha relajado San Martín de Bursaco? Y parece que sí, ¿eh?, porque esta vez en el Bajo Belgrano lo agarró el equipo de Copriva. Estamos hablando de Excursionistas, que quiere ascenso directo y lo goleó por 4-0. Claro, la tercera posición está al rojo vivo, porque hoy por hoy te digo que por goles la Ferrer está ascendiendo, pero lo tiene con la misma cantidad de puntos a Midland. También ganó Claypole, ya lo vamos a debatir con los muchachos y en la más pinina de las categorías. Como le gusta decir a mi amigo Adrián Finola, todo sigue igual, porque el puntero es Centro Español. Es una categoría que no otorga muchas cosas, pero que se está jugando, esperando la reestructuración general del fútbol argentino. Tenemos un programa realmente espectacular para debatir, para charlar, para comentar con todo el staff periodístico. Como te digo habitualmente, ¿a dónde vas a ir? Arranca Pasión por el Ascenso de esta manera.
Y hablamos de la primera C porque se enfrentaron el primero y el segundo, ¿no es así, Fino? Claro que sí, y fue el partido de la fecha, porque Excursionistas goleó al puntero, a San Martín de Bursaco, y está cerquita de lograr el ascenso. ¿Lo vemos? Alentar a Excursion como siempre, ¿no? Sí, más vale, como siempre. Aparte, acompaña el clima hoy, así que 10 puntos para venir a cancha. ¿Cuántos años tenés y cómo nació el amor por Excursionistas? Sí, tengo 20 recién cumplidos y nace por parte de mi abuelo, que era hincha, que es hincha excursionista, y bueno, estamos siguiendo la tradición familiar de mi abuelo. ¿Primera vez en la cancha de Excursion? Sí, la verdad, una alegría. Aparte, un partido bastante importante para lo que es para cerrar el campeonato, así que sí, muy, muy agradecido por estar acá. ¿Qué te dijeron de cómo se vive un partido de excursionista, de cómo se siente, cómo lo vive la gente? La verdad es, no me habían contado mucho, pero sí, ya estando acá en los alrededores se nota la energía de la gente que se la transmite a los jugadores. Mucha gente, cuando le preguntamos qué significa el club, dice, mi vida, algo distinto tiene que ser. Por supuesto, es mi lugar de pertenencia, el lugar en el que yo me siento cómodo, por lo que pienso toda la semana o todo un receso cuando no hay fútbol. Es la posibilidad de esperar el inicio de un partido o el inicio de un campeonato para cuando rueda la pelota uno volver a vivir. Es una final, pero como del primer día, pues un club grande en la categoría del ascenso necesita, tiene la obligación de ganar, entonces así que hoy es una nueva final. Si se da el objetivo que todos quieren, independientemente de si Excursion sale primero o no, ¿qué prometes? Me mataste ahora. Y podría pelo. Un pelito verde y blanco podría ir, ¿no? Bien, listo. Bueno, queda filmada la promesa y si lo haces, después nos mandas la foto. Dale, dale. Un día más en el tanto Excursion. Un día más, como siempre. De principio a la tabla. ¿Cómo se vio la semana? Porque se habló mucho de este partido. Es una final anticipada, ¿no? Es una final anticipada, el primero y el segundo del campeonato. Un campeonato difícil, extraño, que creo que es el más parejo de toda la AFA. Y con los nervios de ganás, te posicionás muy bien y empatás, no sacás un buen resultado y los que vienen atrás te comen. ¿Y si se da el objetivo que todos quieren? ¿Alguna promesa? No, promesa no, ninguna promesa, solamente seguir alentando a Excursionistas como siempre. Como decimos nosotros, ni en las buenas ni en las malas, siempre. ¿Estás pensando en cambiar los electrodomésticos de tu hogar? Te recomiendo sin dudas que pases por Good Shop, ubicado en Plaza Canning. Ahí vas a encontrar precios y muy buena calidad. Te esperamos. Y qué linda se puso la zona A de la Primera B Nacional. ¿No, Sergio? ¿Qué es lo que está pasando con Almirante Brown? La verdad que es una excelente pregunta, Barbie. El equipo dirigido por Franco no encuentra el rumbo futbolístico. Ya lo había demostrado el otro día frente a Defensores de Belgrano. Bueno, la derrota también preocupante frente al Deportivo Morón y esta vez cayó en manos de Estudiantes de Río Cuarto. Lo bueno de Almirante es que depende de sí mismo y lo bueno de Almirante es que la gente lo acompaña de una manera espectacular. La familia Tencio estuvo en la previa. ¿Querés verlo? Obvio, vemos el compacto. Para Pasión por el Ascenso, yo a usted la conozco. Yo veo la introducción, la apertura del programa y yo a usted la veo. Soy la famosa pastaflora ambulante. La que le hago con los goles, le hago los árbitros, le hago... No, le hago los árbitros para agasajarlos cuando después vienen claro, a nuestro club. Sí, hace unos añitos que me conocí. Y sí, y también te vimos
hace 5 años atrás, cuando Almirante Brown se salvó con San Carlos en este mismo programa, y ahora 5 años después en otra situación. ¿Qué sentís? Siento mucha emoción por mucha gente que no está, grande como yo, más grande también, y esperando el gran sueño. Esa vez lloré mucho, no me la agarré con nadie, simplemente esa vez dije, que quedó grabado, que el Brown, la gente de Brown no se merecía eso. Pero bueno, ahora viste la vida de revancha, Dios nos dio salud para llegar y bueno, ojalá que lo veamos en primera, como soñamos todos. ¿Cómo lo ves, Almirante? Y yo la verdad que lo veo muy emocionado, como todos los años, pero este año creo que se lo tendría que dar. Así dejaríamos de sufrir los viejitos, como el caso de tu abuelo, que veníamos juntos a la cancha y él está en el cielo mirándolo ya, y yo ya vengo arrastrando la pierna y con el bastón. Si Dios lo ayuda y el equipo pone garra, creo que este año tiene que ser el año que tenemos que ascender a Nacional, de salir del Nacional a la primera. Fíjense, Almirante, en una palabra. Mi vida, loco, Almirante Brown. Lo sigo de chico, me acuerdo de la final del 92 que perdimos acá, pero bueno, la pasión nunca se acaba. Desde chico siempre lo seguí, a todos lados, todas las provincias, y hoy es un partido clave. Para mí hoy es el partido más difícil. ¿La locura más grande porque hiciste por el Aurinegro? Un día, me llama el Día de la Madre, jugaba Almirante Tigre, en cancha de Tigre, lluvia, y le permití a mi vieja que le iba a hacer un asado, pero llovía, vi a la banda que se iba y encontré unos amigos y me dijeron, vamos a la cancha, y me fui. Así que le dije a mi vieja que me disculpe y vinimos con un triunfo de 1-0 allá, le ganamos allá en Victoria. Así que la verdad, son esas cosas que vos podés decir, no podés y te vas. ¿La locura más grande que hicieron por la fragata? La locura más grande es seguirlo a todos lados. Seguirlo siempre a todos lados y bueno, cuando iba al público visitante, bueno, ahora lo seguimos hasta acá. No se puede ir visitante, pero bueno, es lo más. ¿Y cómo lo ves a la fragata ahora? Y me gustaría que jueguen un poco mejor, pero bueno, a veces con partidos malos también se puede ganar. Así que el triunfo del otro día vino bien para que le den un poco de, ¿cómo se llama?, de ánimo, confianza a los muchachos. Así que bueno, esperemos que de local tenemos que ganar. Y después de visitante, dos partidos a empatar, pero bueno. Ojalá que empiece a despegar. Con respecto a verlo primera, ¿ilusionado? Muy, muy ilusionado. Muy ilusionado, como siempre. El Almirante Brown, somos gente que nos ilusionamos siempre y queremos, siempre vamos a querer ascender. Pero bueno, esperemos poder verlo. Y si no, feliz de ser hincha de Almirante Brown. Definime, Almirante, en una palabra. Es todo, el barrio, orgullo, alma, pueblo. Alma y corazón, alma y corazón, papá. Me había ido a buscar un reflejo de luna en el mar. ¿Ilusionado por el presente del club? Obvio, ¿cómo le estoy ilusionado? Hay que disfrutarlo, no siempre estamos en este lugar. ¿Qué es Almirante para ustedes? Todo, esto, justamente. La familia. Familia. ¿La locura más grande que hicieron por la fragata? Ay, muchas, pero bueno, siempre estar y acompañar. ¿Les gusta el presente del plantel? Sí. Yo no tengo nada que decir. Ahora que Bazán está haciendo goles, menos todavía. Así que sí, conforme con todo, con el plantel, con los pequeños, cómo se está jugando. ¿Les gusta cómo juega el equipo, en la actualidad del plantel? Más. Es un desastre. Crítica, salió crítica. Bueno, gracias, familia. A disfrutar, ¿eh? A disfrutar. Me había ido a buscar un reflejo de luna en el mar. La mano de Darío, ¿le gusta el técnico? Sí. Yo era Team Nardosa, pero no puedo decir nada de Franco. Para pasión por el ascenso, ¿qué es Almirante para ustedes? Almirante es la pasión, como vos lo dijiste, pasión, todo locura, todo alegría. Es eso, Almirante. ¿Y para vos? Mi vida. ¿Qué opina de Darío Franco? Un técnico que nos cambió el equipo y le tengo fe a él, a todos los jugadores, siempre, y a la comisión directiva, a todo. Yo soy
positivo en ese sentido. Siempre fui positivo y creo que se nos puede dar. ¿La actualidad del equipo? ¿Ilusionados? La actualidad del equipo, ilusionado, sí. Sí, ilusionado porque creo que ninguno es más que nosotros y creo que la esperanza nunca se pierde, así que vamos con todo. ¿Cuánto que viene en la cancha? ¿Cuánto tenía? Para 50 años. Sí, sí. Y más o menos también desde chico. Desde chico venía mi viejo y seguimos. Y mi nena hoy no pudieron venir, pero siempre venimos toda la familia. ¿Y qué se siente venir en familia a la cancha? Es lo mejor. Sí, siempre. Viste lo que es. Almirante, pasiones, familia, es todo. ¿Hace cuánto que venís a la cancha? Bueno, ya ni me acuerdo yo, que me iba a acordar. Hace como 60 años, si no hace más. Venir en familia es algo hermoso, ¿no? Para mí sí, ahora que soy grande, sí. Antes iba solo, iba con dos o tres vagos más. ¿Y qué piensan de Darío Franco, la última? Ah, está bien. Entonces, yo lo apoyo al equipo porque Darío va al frente. Al frente, a veces los jugadores, bueno, también un poco bajo nivel está, pero no, está bien, Darío Franco está bien. Hay que ganar, hay que ganar. Sí, hay que ganar. Ahora quedan 5 finales, ahora no importa si jugamos bien, si jugamos mal, si merecemos o no ganar. Tenemos que ganar sí o sí, vamos 4 puntos arriba y tenemos que mantener eso hasta llegar contra Temple y acá ya tenemos que venir a festejar. Dentro de un partido lo esperamos a Chicago, que venga acá. Vení, Chicago, vení. Ilusionado este año sí, ¿no? Y esperemos que se nos dé, falta poquito ya. Hoy tenemos que ganar y ahí ya empieza el campeonato para nosotros. 5 finales. Son 5 finales, así es. Muy bien. Ahí está. Gracias. Muchas gracias a usted por el reportaje. A vos por aceptarlo, que te conozco y sé que no te gusta tanto. Un saludo para Sergio Movilio y a Sergio Atencio y a Adrián Filola que están allá del otro lado. Un saludo para el amigo Atencio, el señor Atencio. Ahí está. Y en la era de la tecnología, si estás buscando algo gamer, yo tengo la solución. Visita a nuestros amigos de Good Games en Plaza Canning. Pequeño consejito, porque si estás buscando todo para el tapicero o para la comunicación visual, telas plásticas, Milia Vaca es la solución. Los encontrás en Hipólito Yrigoyen 11.037 Turdera. Acordate que si vas de parte de Pasión por el Ascenso, un 10% de descuento.
Telas Plásticas Milia Vaca. Todo para el tapicero. Media sombra, lonas, acrotileno, redes plásticas, insumos para la comunicación visual, impresiones al solvente, látex, UV, sublimación. Avenida Hipólito Yrigoyen 11037 Turdera. Sergio Mobilio fue a Valentina Alsina porque allí jugaban Victoriano Arenas y JJ Urquiza. Desde lo futbolístico, el visitante perdió un poco de terreno en relación al ascenso directo. Pero, sin embargo, nos quedamos con otras cuestiones. En la semana se habló mucho en Victoriano, Sergio. Tengo información y si no que me la desmientan aquí, ahora. La está chequeado. Luis Ventura no se va. ¿En serio? No se va. Charla mediante con el presidente. Se va a quedar hasta fin de año. Pero todo eso, ahora con Sergio Mobilio. Y estamos en la previa, ¿no?, de Victoriano Arenas y JJ Urquiza, y estamos con el vicepresidente de la institución, Fernando Rodríguez. Bueno, Fernando, primero, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está Victoriano Arenas? Contanos. Y bueno, estamos en un momento complicado. Es clave ganar, esperar otros resultados, bueno, y salir de este momento, ¿no? Que si bien el club en lo institucional está creciendo un montón, tanto en obra como en asociado, disciplinas, hoy en la sede no tenemos lugar, lamentablemente el fútbol, ¿no?, en lo que es nuestro país y nosotros mismos, abarca un montón de cosas y no deja capaz que otras cosas lindas de la institución se puedan visualizar más o las podamos disfrutar, porque capaz la campaña claramente no es buena y bueno, pero todos tirando para ver si podemos salir de este momento. Fernando, ¿cómo está la situación? Porque se habló tanto de Victoriano en esta semana, teniendo en cuenta la licencia que se toma Luis Ventura, bueno, el presidente que tiene algunos problemitas de salud. ¿Cómo están en ese tema? Mira, tuvieron una charla Luis con el presidente, y Luis, más allá también de lo deportivo y de la parte técnica, ¿no?, él es miembro de comisión, ¿no?, del club, y colabora en un montón de aspectos. La situación, ¿no?, lo mediático que es él, a veces lleva a que otras personas lo busquen todo el tiempo, ¿no? Porque imagínate que una nota con Luis o un título de Luis vende, y estaba un poco desgastado, y el presidente le pidió, bueno, que se tome unos días, ¿no?, para pensar. Él recapacitó, ¿no?, con la declaración que tuvo, y consensuaron de tomarse una licencia y después reintegrarse de cero nuevamente a colaborar con el club y de mantenerse firme en este proyecto que ya viene hace más de 8 años y que, si bien las campañas no fueron buenas los últimos, también sabemos que los presupuestos nuestros en armado de plantel, y no por decir que este plantel sea malo, porque yo estoy convencido de que plantel hay, que jugadores hay, que ganas de revertirlo hay, decidió, bueno, tomarse esa licencia y volver en unos días también a reincorporarse al trabajo en el día a día del club, que más allá de lo que es el día a día en presencia, él sigue colaborando con el club. Y también aclarar que ahí uno ve en las redes sociales que siempre lo apuntan con que se lleva plata del club, él está a honor en acá y él le tiene un gran sentido de cariño al club, porque fue el club donde él se retira como futbolista. Pero también es bueno desmentir también, porque se hablaba de peleas con el cuerpo técnico. No, nada que ver. Tiene una relación de 10, más, hoy hablé con el técnico y habló con él también del partido. Bueno, no, son títulos que venden, vos sabés cómo es esto, él es mediático, él está en un mundo donde cualquier título que saque él vende, y bueno, que si sirve para aclarar el tema, decirle a los hinchas y a la gente que no hubo ningún inconveniente, es más, lo vas a ver cuando termine el campeonato, que seguramente, y es casi confirmado, que va a seguir Moralí como técnico, nos gusta el trabajo que si bien no se ve plasmado en los resultados, uno le vio un cambio al equipo, fuimos ganando partidos entre rivales que uno sabe que son más importantes, que tienen otra jerarquía capaz, y Vitoria no fue menos que nada, y es por eso también el sinsabor de saber que creo que no tendríamos que estar ahí por la calidad humana que hay de futbolista, pero bueno, a veces los resultados son 3 y a veces no se te dan, y contra eso no puedes hacer nada. Fernando, mil gracias por estas palabras, compasión por el ascenso. Desde ya a tu disposición, y que sea lo mejor en lo deportivo también, porque veo que en lo edilicio están avanzando día a día, así que es una institución que apreciamos muchísimo. No, te agradezco, Sergio, y también remarcar, ¿no?, que muchas de estas obras que vos ves acá son
un aporte grandioso de lo que es Avellaneda, de la gestión de Ferraresi, de los muchachos de Avellaneda, capital del fútbol, que están siempre dando una mano, que nos ponen en un lugar capaz que te sienten en una expo al lado de Racing Independiente y que te den la misma validez que a los demás clubes, te hacen sentir no solo parte, sino que te ponen en una altura que al club lo marca, ¿no? Para un futuro seguir creciendo y estar a la altura también de seguir mejorando. Buen partido esta tarde. Muchas gracias, Sergio. Sé que tenés ganas de seguir viendo el programa, pero danos un minuto que nos vamos a un corte y volvemos. Telequino, desde Buenos Aires para todo el país. Llegamos a Neuquén. Seguí ganando autos, casas, viajes, motos, camionetas y millones de pesos. Y si esta semana te toca a vos... Telequino, Telequino, Telequino. Y si te quedaste con ganas de más pasión por el ascenso, nos encontrás los miércoles y los viernes de 19 a 21 horas. ¿Dónde? En Radio Argentina, AM570. Ahí hay mucho más pasión por el ascenso. Y si te parece el programa, lo podés ver cualquier día de toda la semana en nuestro canal de YouTube. También, por favor, te pedimos que nos sigas en las redes sociales que te figuran acá abajo en la pantalla. Seguimos con ustedes. Y queremos agradecer a la gente de Tu Pastelería porque nos acompaña a todos los programas con unas cosas exquisitas que nos mandan, que comemos durante el programa. Los chicos en la mesa comen un montón y nosotras detrás de cámara. Así que acá tenés todas las direcciones para que los puedas ubicar. Y es el momento en Pasión por el Ascenso de parar la pelota y aprovechar todas estas exquisiteces que nos brinda Tu Pastelería, ¿eh? ¿Se puede comer realmente? Esto? Pero por supuesto, tremendo. Nada es de un utilería. Un brownie. Es real, ¿eh? ¿Cómo no va a ser real? Pero, perdóneme, ¿eh? Lo hizo Graciela. Lo hizo Graciela. Sí, señor. Aparte, qué buena onda tiene Graciela, ¿eh? Le digo la verdad, muy bien. Cada vez que vamos. Hay algo para el Día de la Madre también. Sí, ya hay sorteos, ya abrazaron las chicas, es verdad. Bueno, vamos a empezar a analizar las categorías, ¿no? Mientras Atencio sigue degustando su brownie. Yo decía que el gran ganador en el arranque de esta fecha, más allá de la derrota, es difícil hablar del gran ganador cuando el equipo perdió. Pero digo, Chacarita fue el gran ganador. Sí. Porque fue derrotado en Jujuy, pero no lo aprovechó. Independiente de Rivadavia. Sí, por favor. Para mí es Martín de Tucumán el gran ganador. Bueno, sí, pero digo, Chacarita mantiene la ventaja. Un punto le descontó Independiente de Rivadavia. Y Talleres de Escalada. Sí, pero ganó San Miguel, ¿eh? Ganó San Miguel. Pero ganó. Talleres ganó en agronomía, que en tierra difícil. Pero además quedan 6 puntos. Y en la C, excursionista. Excursionista. ¿Qué gran ganador? O la Ferrer. La Ferrer que se metió. Se metió. ¿Cómo está la C? Tenía un partido muy difícil la Fe. ¿Usted la matanza? Porque la Madrid estaba en alza y sin embargo ganó bien. Bueno, pero arrancamos por la Primera Nacional, ¿no? Vamos, porque le quise torear un poquito. Es verdad. La zona A explota. Sí. Yo decía en el arranque, Almirante Brown, depende de sí, ¿no? Pero el fixture que tiene, va a Floresta. Complicado. Voy empató en el urbano. No puede. Me parece que no quiere hablar, no es que no puede hablar. Después recibe a Chicago, con lo que representa el clásico ante Almirante Chicago. Y la última va a la Ciudadela, me imagino. Recibe a Temperley en la última fecha. Va a Floresta, recibe a Nueva Chicago, va a Tucumán. Y recibe a Temperley. Pero San Martín va al Deportivo Morón. Tiene que jugar con Almirante Brown. Visita Defensores de Belgrano. Todos se sacan puntos entre todos los que están arriba. Es que nosotros también lo decíamos. Nada está dicho en la zona A del Pero el rendimiento de Almirante es preocupante. Es preocupante, sí. Yo creo que hubo un error, un cúmulo de situaciones en la clara victoria de Estudiantes de Río Cuarto 2-0. Hablábamos el programa pasado, el anterior también, en la semana en la radio, de que el final va a ser de película para todos. La bandera verde. Y claro, porque algunos van a intentar meterse en el reducido. Otros van a intentar zafar de la promoción y muchos se enfrentan entre sí, ¿no? Con los que están en zona de reducido, con los que están en zona de ascenso. Lo que pasa es que
Claro, las grandes luces se las lleva quien va a jugar la final. Pero si vemos el ingreso al reducido, San Martín estaba afuera, se metió, Gimnasia estaba adentro, salió. Y así es, claro. partido a partido, ¿no es cierto? San Martín de San Juan pierde una gran chance de quedar segundo porque empata el partido con Agropecuario, que en caso de haberlo ganado, y si volvía a triunfar, claro, frente a Almagro, el partido quedaba segundo. Es cierto que debía quedar libre, pero quedaba segundo. Es verdad. Aquí ganás un partido o dos partidos sin tengumbrar. Perdés dos y te vas abajo. Yo pero creo que en esa zona... Pero faltando cuatro jornadas, Chacarita está bastante... Sí, pero, en la zona B, sí. Pero déjame decir una cosa más de la zona A. Yo creo que sacando quizás All Boys, quizás Alvarado, todos los demás van a jugar por algo. Claro, sí. Ground de Madrid. Porque creo que All Boys y Alvarado quedaron lejos. ¿Puedo hacer, de todo. Utilizar un término poco televisivo? A ver. Ground de Madrid se metió solito en el quilombo de perder la categoría. Claro. Solito. Sí, sí, sí. Porque perdió... Ganó San Telmo, perdió con Alvarado. Con Alvarado de Mar del Plata. Pero ganó Flandria y están a dos o tres puntos escasamente. Sí, hay que ver lo que sucede mañana en Ingenieros, ¿no? En el partido de Almagro y San Martín de San Juan, que va a ser determinante también para el día a día del tricolor, que en caso de no sumar a tres también se va a complicar. Sí, sí. Vienen fechas realmente apasionantes. Equipos muy raros, ¿no? Porque Almagro le levanta un partido a Boca por Copa Argentina y después no puede... Bueno, pero eso es distinto, Fina. Sí. Es el hecho de jugar contra Boca. Pasa habitualmente. Pero, y el caso de Brown de Madrid, equipos que tienen complicaciones extrafutbolísticas terminan complicándose desde lo futbolístico, ¿no? Me parece que Brown de Madrid después de la Fire Esmerado no volvió a ser el mismo. Yo quiero hacer una salvedad acá. Si bien la Copa Argentina es un incentivo, y siempre lo dijimos, para que el jugador se muestre, para que el club también tenga la posibilidad, económicamente hablando, de llegar a otros sponsors, empiezan a ser las fechas más feas del fútbol de ascenso. Claro. Digo, hay muchos incentivos. ¿Cómo corrió Estudiante el otro día? Digo, incentivos para... para ganar. No, lo vi muy bien, sí, para ganar. Para ganar. Yo lo veo bien cuando, estoy de acuerdo con cuando llega de esa manera. Yo también, yo no dije uno nada. Uno incentiva desde que sus hijos van a jugar. Bueno, sí, claro. Pero te incentiva tu papá, no el papá del otro. Bueno, no importa, pero sucede. Pero es un incentivo igual. A mí no me gusta. Hay, yo, es el hermano menor del soborno. No, no, yo estoy de acuerdo. Yo no, lo que, mi opinión. Yo lo que disiento en todos los clubes es que los jugadores arreglan un sueldo a principio de campeonato. Sí, correcto. Y deberían correr de la misma manera con ese sueldo que con otro. Hay motivaciones extras. Hay un refrán que dice que a nadie le amarga un dulce. Sin dudas. A nadie le amarga un dulce. Sin dudas. Pero empezamos a ver... Si sacaste buena nota, te doy el premio. Claro. Si sacaste mala nota, te castigo. Pero empezamos a ver eso, ¿no? Otros rendimientos. No, el fin de semana pasado lo vi en varias canchas en las que estuve, donde quizás individualidades... algunas individualidades eran marcadas de una manera distinta, ¿no? Y después uno empieza a averiguar los porqués. A ver, si yo soy presidente de un club y mi jugador corre más porque de otro club le pusieron dinero, y la verdad es una deslealtad. O sea, está jugando no mejor te vas porque a otro. Enterar porque eso va entre futbolistas. Claro. Ese es el tema. Bueno. O sea, desde la práctica no me entero. Desde no, la teoría. No el soborno, lejos de eso. Es más, no creo. Este es el hermano menor. No creo en este tiempo. Porque estás haciendo el esfuerzo no más importante este porque tiempo. Alguien de afuera te está pagando. No, te está dando una alegría. ¿Quién se va a llevar el Balón de Oro? Porque hoy les contamos a la audiencia, a los televidentes, que estaba invitado el presidente de Almirante Brown y la gente de tu pastelería. Le había realizado un Balón de Oro. ¡Qué maravilla! Está realmente espectacular. Se lo voy a llevar igual a Maximiliano. No creo que aguante este por unos días. Se lo llevo días, igual a Maximiliano. ¿Usted se lo quiere llevar? Sí, se lo llevo igual. Bueno, la amiga de la casa que seguramente va a estar en otro programa, ¿no? El único sí, programa, el otro programa va a venir. Pero va a tener que traer una camiseta ahora. Por haber la fallado. Camiseta va a estar. Y si no la trae, la traigo yo. Ahí está. Espectacular. Señor Atencio, se ha Rafa, vuelvo a la zona B por un instante antes de pasar a otra categoría. Rafael arrancó tarde, solo por eso no está en la pelea. ¿Cómo está el Taca Bieler, todavía intacto? Muy bien. ¿Será candidato para el reducido? Y sí. Y es muy fuerte. También recordemos, es juez, ¿no? También es juez porque se enfrenta con algunos equipos. Y se enfrenta con Independiente de Mendoza la próxima. Que ganó Maipú, va a jugar con la Lepra, no con Chacarita. Sí, y hay equipos que también empiezan a tener otras obligaciones, fundamentalmente con lo que tiene que ver con la zona del descenso, ¿no? Estudiante, por ejemplo, tiene un fixture bravísimo, tiene que enfrentar a Chacarita, a Chaco Forever, a Tristán Suárez, equipos que hoy por hoy están debajo del pincha, ¿no? Pero tiene una ventaja. Mucha bronca hubo en Quilmes, el otro día con la derrota frente a Mitre de Santiago del Estero. Hay muchas cosas para analizar, pero el programa también hay que tener sus publicidades y agradecemos a todos aquellos que nos dan una mano y confían en este equipo periodístico. A la vuelta del corte seguimos analizando y nos metemos en la primera B metropolitana, en la primera C y en la más pinina de las categorías. Ya venimos.
Y en la era de la tecnología, si estás buscando algo gamer, yo tengo la solución. Visita a nuestros amigos de Good Games en Plaza Canning. Continuamos con el análisis de todas las categorías acá con el grupo de notables. ¿Qué anda haciendo con el celular? No, me metí enseguida a Casino Zeus con nuestro amigo Manu. Muy grande. Un amigo de confianza. Se vienen, ¿no? Muchas fechas decisivas. Exactamente. Para eso, y me puse a ver lo que se viene. Una página que cuenta con juegos de slots para apostar también. Y tirar el pálpito de la fecha 11-38. 990877. Si llamás de parte de nosotros, 15% de bonificación. Qué en la bueno. primera carga. Después me da bien la verga. Sí, número caso. Yo me gusta jugar al búfalo a mí. Al búfalo. El mirá. Slot, el búfalo es el ¿Cesurac? El que grita, ¿no? No, el búfalo. O el que paga. El que paga. Che, hablamos de la primera vez metropolitana porque nos queda muy poco tiempo, ¿no? Qué maravilla. Yo digo, y lo venimos sosteniendo, ¿no? Para Talleres el partido era en agronomía, claro. ¿No? Ahora recibe a un Ituzaingó que no encuentra el rumbo, que le va a ser muy difícil mantener la categoría. Me cuentan que el recibimiento que va a tener Talleres el próximo sábado en Escalada va a ser fenomenal. Bueno, viene sucediendo esto de recibir al equipo, pero dicen que prácticamente la cancha va a estar llena. ¿Cómo cotizan las bengalas, cuenta, ¿no? Y sí, tengamos en cuenta que Talleres tiene que jugar los tres partidos y San Miguel 2. Exactamente. Ahí tiene una ventaja considerable. Uh-huh. Si Talleres, San Miguel... Creo que el fixture de Talleres es Ituzaingó de local, equipo ya prácticamente descendido. Sí. Después va Merlo, que es el rival directo precisamente de Ituzaingó. Y la última recibe al Deportivo Armenio en Timoteo Manuel Castro. Lo importante de esta zona es que San Miguel no le pierde pisada, porque hoy es el escolta luego del triunfo en la Barranca Quilmeña. La última jugada del partido. Claro, porque en la última San Miguel queda libre. San Miguel creo que juega el clásico con Colegiales, claro, ¿sabes? El próximo sábado. Yo creo que San Miguel no va a tener como para el sprint final, precisamente por quedar libre. Me parece que no es lo mismo jugar por 9 puntos que por 6. Exacto. Pero se avecina una final extraordinaria. Si Talleres gana y San Miguel no lo hace, gana o sale campeón del clausura, sí, o gana el clausura, el sábado. Como quieren. El sábado. Talleres juega a la 1, creo, del sábado y San Miguel juega el domingo. Ah, así o sea que va a tener va que esperar. Esperar. No va a poder festejar el. Y bueno, pero todo el pueblo, si gana Talleres, yo creo que si todo gana, el pueblo de Escalada, pantalla si gana, podemos decir campeón. Y si gana es muy posible. Aparte, digamos,
fondo. ¿Hay estrella o no hay estrella? No, no, no hay estrella. No, primero porque no ascendés. Es gana, aparte es ganar el clausura, ganador el derecho clausura a la final. Pero exacto, bueno, hay gente que quiere poner campeón, grita, dale campeón, bueno. Pero ¿y sabes lo bueno que consiguió Talleres? Que con el triunfo en frente a Comunicaciones consiguió el pase a Copa Argentina. Claro. Algo que es importante para un equipo sin de dudas esta categoría. Y también, ¿no? Digo, qué importante que va a ser el triunfo, pero fundamentalmente quedar lo más alto posible en la tabla general. Claro, por eso digo, porque hasta el final va a ser así. Nosotros lo comentábamos, el que termine primero no solamente va a tener la posibilidad de jugar una final, en caso de que sea Talleres, como todo se encamina, dependiendo de la tabla general, ahí se va a determinar quién termina en la condición final, de local, claro. Definiendo como local. ¿Va a ser tan determinante la localía? Sin dudas. Y no sé, ¿vos crees? Yo se conocen mucho. Yo a esta altura ya creo que no sé si es tan importante definir de local. Porque muchas veces... Es un plus. Sí, pero la presión es también claro, es importante. Claro, la presión es importante. O sea, si vos sacás una buena ventaja en condición de visitante... Yo quiero decir... Pero bueno, siempre dámelo, ¿no? Siempre dámelo. Yo quiero contar, ¿no? Yo soy hincha independiente. Ajá. Y en aquel equipo que ganó la Sudamericana de Holland, sí, yo quería jugar siempre en condición de local el primer partido. Ajá. Porque sabía que el equipo te iba a hacer un gol de visitante seguro. Y pasó así. Bueno, en este caso había gol a Verage, ¿no? Ahora no hay. No, lo bueno del segundo partido como local es que en caso de ganar, vos festejás con tu gente. Claro, de claro, otra forma no. Es distinto. Total. Che, la primera C, bueno, otorga tres cupos directos, ¿no? San Martín de Bursaco. Estuvo el sábado. Siete derrotas consecutivas, si no tengo mal entendido. ¿Cómo lo viste futbolísticamente? Lo aplastó. No, pero a San Martín específicamente, ¿no? San Martín muy detonado, ¿sí? De esos equipos que se desdibujan en el sprint final... Yo no recuerdo equipos del ascenso que hayan tenido una carrera larga. Aquel equipo, el Boys, ¿no? Que asciende de la primera B metropolitana, sí, a la vieja primera B nacional. Digo, después no hubo equipos consolidados, uh-huh, que hayan sacado grandes diferencias con respecto a sus seguidores. San Martín se quedó y ahora es el final es muy abierto, ¿no? Yo sí creo que los dos que están arriba... Es muy difícil que se le escape el ascenso. 61 tiene San Martín, 58 Excursionistas. ¿Y el tercer? 55, La Ferrer. Qué bueno, La Ferrer se metió ahí. La gente sí está, bueno, inundando las redes sociales. Y el que queda fuera también es por diferencia de goles. Midland, claro. 5 Midland, ¿no? Sí, otro grande, ahora, ¿no? JJ, y ahí está San Italiano Martín, que perdió. Libre. Claypole. Claypole también se mete. San Martín queda libre. Claro. Y yo creo que hay que reconocer... Si ganan todos... Lo igual Excursionista. Claro. Y quedan a tres el resto. Sí, quedan, sí, sí. Van a quedar 6 puntos por jugar. Qué lindo es el fútbol, ¿no? Cuando sí ya lo dábamos descontado, no solamente que iba a ascender, sino que iba a ser el primero lejos, ¿no? Nosotros siempre dijimos y remarcamos la campaña, porque es un increíble campañón el de San Martín de Bursaco. Sí, está bien. Pero digo, para destacar también el laburo del Búfalo Cesurac. Terrible. Que es de esos entrenadores que se mete rápidamente en el bolsillo de la gente. Sí, sí, ¿no? Sí. Ni hablar si puede sacar a un gigante dormido como lo es La Ferrere de la primera C, y también el gran trabajo de Juan Carlos Copriva. Habló hace un par de semanas con nosotros en la radio y decía, vuelvo al fútbol, vuelvo a lo que me gusta, y fundamentalmente estuvo alejado por un tiempo, pero vuelve al verde césped que tanto le gusta, ¿no? No, y además vos pensás que en la primera B que se viene, bueno, los nombres de Excursionistas y La Ferrere son importantes. Son importantes. ¿No? Históricamente son importantes. Muy emocionada la gente de Excursionista con el triunfo. 4-0, no sé. Sí, discute, contra San Martín ¿no? Bursaco, pero fundamentalmente gente de 50, 60 años que dice queremos volver a la primera D. Y está cerca. Y está muy cerca. Y queremos que Excursio siga creciendo. Che, en la primera D, en la más pinina, todo sigue igual. Es una categoría que hoy prácticamente no otorga ascenso, más allá de la posibilidad de jugar en Copa Argentina. Me llamó la atención que en la semana se quedó sin su responsable técnico el equipo del Porvenir, ¿no? Un equipo que había ganado el torneo Apertura y que parecía que podía repetir, más allá de esto que estoy comentando, de que no otorga ascenso claro directo. Bueno, el Porvenir va a tener que buscar otro nuevo técnico, cosas que vienen pasando en una institución que no levanta cabeza y que hace muy poquito festejó sus 108 años y realmente muchísima gente ahí en Herli, ¿eh? Estuvo tan cerca de Primera División, ¿no? Aquel, claro. Aquel El Porvenir de Caruso Lombardi. Con Rafael Furchi como árbitro, ¿no? Bueno, hoy quedó en la última categoría. Yo no sé si estoy todavía de acuerdo o en desacuerdo con la reestructuración, ¿no es cierto? Eso habrá tiempo para analizarlo. Lo que sí, yo creo que en este campeonato le sacó brillo a la D. Claro. Es como que casi nadie la sigue, ¿no? No se juega por nada, más que por esos dos lugares en Copa Argentina que... Coincido en parte, Fino. Hoy estamos de los asientos de enfrente. Se están tirando dardos, ¿sí? No. Coincido en parte en este aspecto. Es cierto que nadie le da bolilla a la primera D.
pero tampoco era menos cierto que no puede haber un torneo de 10 equipos. Es insostenible. Ni un torneo de fábrica tiene 10 equipos. No, quizás, quizás lo que hablábamos eran nuevas afiliaciones. Sí, era una posibilidad, nuevas afiliaciones o la reestructuración. Sí, y algo que hay que analizar, y fundamentalmente de cara a lo que viene, es el tema de las transmisiones. Porque ¿cuántas veces queremos hacer un streaming en vivo? ¿No? Nosotros u otros colegas, y no lo podemos hacer por los derechos. La CEU tiene, hoy es televisada y tiene derechos, y hay muchos clubes de manera oficial que los hacen. Bueno, los que tienen derechos también son nuestros auspiciantes, así que nos metemos en otro corte publicitario y después seguimos con más. Pasión por el ascenso. Ya venimos, dale. La gente de tu pastelería tiene para este Día de la Madre un montón de cosas para sortear. ¿Cómo hay que hacer, Barbie, para participar? Primero tenés que concursar en todas las redes que te de Pasión por el Ascenso, obviamente allí. Y tiene unas cosas exquisitas, desayunos, chocolates. Le agradecemos mucho a la gente de tu pastelería, como decía allí, por este regalo y por todas las cosas ricas que nos manda. Y como te decimos habitualmente, las ligas del interior también son importantes para Pasión por el Ascenso. ¿No es así, Chicho? Claro que sí. Y nos fuimos una vez más a Bariloche para conocer la vida de otro de los clubes que participan actualmente en dicha liga. Hoy conocemos la historia del Club Puerto Moreno. Lo vemos. El año 2008 nos hicimos Asociación Civil, Cultural y Deportiva Puerto Moreno. Y bueno, desde esa época que la venimos remando y peleando. ¿Costó mucho el cambio de la refundación? No, siguió todo normal. Fue acomodar un poco los papeles. Acomodar balances que se estaban adeudando y bueno, lo mejor era, para reflotar la personalidad jurídica, lo mejor era crear la asociación y bueno, y creamos la asociación, pero todo bien. Año 2008, ¿qué te lleva? ¿Qué recuerdo traes? Mis chicos estaban en categorías inferiores, infantiles, y soy una persona que vengo del interior, vengo de Olavarría, provincia de Buenos Aires, donde los clubes ya son otra cosa. Vos para practicar un deporte tenés las armas necesarias. Y bueno, cuando llegué acá era toda una novedad que las canchas de fútbol no eran de césped, que los vestuarios no tenían ducha, cosas que me parecían tan elementales que uno le llama la atención. Y bueno, y cuando están tus hijos de por medio y demás, ¿viste? Empezás como a querer empujar a que eso llegue, porque querés practicar un deporte tan lindo como el fútbol y no tenés una cancha de fútbol, es bastante complicado. Esto es como que es una herencia de familia lo del club, como pasa hoy, es decir, nosotros somos la familia Paredes, nacidos acá en Puerto Moreno y bueno, es como que todos pertenecíamos a este club. A veces en los clubes se piensa que cuando los objetivos no se dan, deportivamente hablando, las cosas salen mal. Pero yo siempre digo que cuando hay bases sólidas, quizás esos frutos en cuanto a lo deportivo, después vienen solos. ¿Pasa un poquito acá esto? Exactamente, sí, eso pasa. Nosotros lo que tratamos, nuestra gente que hoy está en la comisión, es tratar de crear un club que sea sustentable. Entonces, pudimos tener una canchita sintética que la podemos alquilar y que nos entre una monedita. Y la usan los chicos del club, y la usan veteranos y la gente, los socios del club. Creamos otro quinchito para también poder alquilar, se festejan cumpleaños y tenemos otra entradita. De llegar y encontrar una cancha de fútbol que era de arena y piedra, que no tenía las medidas reglamentarias, que no tenía un alambre perimetral completo, no tenía tribunas, que el buffet era muy, muy precario. Todas esas falencias, uno las ve cuando venís de afuera. El que está en el lugar a veces no se da cuenta. Cuando vos venís afuera y te encontrás con eso tan distinto. Yo juego al fútbol toda mi vida. Cuando vine a Bariloche,
no fui nunca más al fútbol. Y me invitaban, y llegaba al lugar y por ahí jugué un partidito de fútbol con mis amigos, pero no te motivaba porque las condiciones eran muy adversas, ¿viste? Tu papá fue la primera persona en contagiarte la pasión y el fervor por estar en el día a día del club. Sí, la realidad es que yo nací pegado a la cancha, pues yo nací acá al lado del barrio Usina Puerto Moreno, que está pegado al alambre de la cancha, y yo vi pasar el fútbol por... Me abría la ventana, veía fútbol. Muchas veces los reconocimientos en la vida se dan cuando una persona ya está. Pero te toca, sí, por ejemplo, tener el nombre de un estadio y nada más y nada menos que el cuerpo. ¿Qué significa eso? Para mí, en su momento... Mira, para que te des una idea, el día que inauguramos la cancha, me enteré que el estadio iba a tener mi nombre. Un balde de agua fría, no me lo esperaba. ¿Qué significa? ¿Qué es Puerto Moreno para vos? No, Puerto Moreno fue parte de mi vida muy importante y sigue siendo. Es decir, yo vi esto nacer y hoy la verdad que me siento orgulloso de lo que es el club hoy. No, nunca me lo imaginé de esta forma. Nosotros cuando comenzamos éramos un equipo que representaba un barrio. Hoy es un club. Desde que me levanto hasta que me acuesto estoy pensando en el club, en qué cosas se puede hacer, en qué podemos mejorar. Nada, me emociona ya de hecho de poder estar contándote todo esto que estamos logrando con toda esta gente divina que nos acompaña, ¿no? Bueno, desde nuestro lugar te agradecemos, te felicitamos también por lo que hacen por el club y bueno, ojalá que dentro de poco los podamos ver también en el torneo federal nuevamente y por qué no también con toda esta estructura ya terminada, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y bueno, lo mejor para ustedes también. Nos vamos, nos despedimos, llegamos al final de una nueva emisión de Pasión por el Ascenso. Ojalá lo hayas disfrutado. Te juro que nosotros nos redivertimos al realizarlo. Te iba a contar en el final los partidos que vamos a estar en la cobertura del próximo fin de semana. Pero mejor, seguinos por la radio AM570, miércoles y viernes de 19 a 21 horas y allí te vamos a informar. A propósito, allí también hay un montón de camisetas que vamos a estar sorteando. Nos vamos, seguí en la programación de América Sport. Nosotros nos reencontramos el próximo martes. ¡Chau!